Hey gente de YouTube, pues hemos vuelto ya con la actualización de Guns of Doom de Halloween. Así que bueno, para no hacerse tan largo, pues una actualización nueva, mejoraron las gráficas a más o menos porque lo tenemos. Prepárate Halloween, Guns of Doom, etcétera, etcétera, mapas nuevos, terroristas y otra cosa. Lo que no me gusta de esto es que hay que jugar Rey de la Colina. Es una modalidad de juego un poco incómoda, pero vamos a ver cómo nos sale hoy. Y vamos a entrar nuevamente con el juego de modalidad Halloween de Guns of Boom. Gran Halloween, Rey de la Colina. Honestamente no me gusta mucho el Rey de la Colina, siendo que no hay mucha acción. La verdad es, hasta cierto punto se me hace un poco aburrido. Se me hace un poco aburrido porque nada más hay que estar cuidando la colina y así pues. Y la verdad no le veo nada de bueno. Pero bueno. Au, caí. Es lo que les digo, es un poco un tanto incómodo jugarlo. Pero no me puedo quejar, ¿verdad? Ya cállate, por favor. Que de verdad. No voy a comentar nada, pero sí, la verdad, jugar con rifle de largo alcance sí es algo muy tonto. Y de verdad, si se ofenden, que es estrategia y que no sé qué, perdónenme, pero es que no está padre esconderse atrás de alguna parte como ese, ¿ya ven? Esconderse y ahí está disparando. Digo, pelea como los hombres de verdad. Que okay, vamos a andar con mucho cuidado. Rayo. Okay, bueno, ya ven, fue con una metralleta pesada. Ya fue con una mente. Como que la canción. Ya bueno, así de una vez. Solo apoyo crítico. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, amigos. La actualización está buena. Pero el hecho de jugar al Rey de la Colina no me gusta para nada. No sé, se me hace. Ya sé que estoy repitiendo lo mismo. Pero se me hace algo aburrido. No me agrada tanto. Pongan en los comentarios realmente qué les gusta de Guns of Boom. Al menos me divierte. Ya, muérete, porfa. Y es que les digo, les di unos cuantos videitos porque pues el internet no estaba jalando muy bien. Entonces, no era, digo, se trababan. Ya ven que empecé con los hombres invisibles y cosas así, entonces no tenía caso ofrecerles videos en lo que se componía el internet, pero estamos aquí. Ya volvimos con más Entertainmentation. Eres de mi equipo, amigo, pero eres un estúpido campero. Es que de verdad me desagradan los camperos y mucho, mucho, mucho. No lo encuentro algo genial. ¿Ya ven? Ah, no, él no es campero. Se ganó su respeto. Se ganó su respeto el chavo, el que esté jugando.
Amigos, creo que vamos a perder. Vamos bien. ¡Qué humillación! Me mató con una guillotina. Se lo ganó, de verdad, muy bien jugado. Se lo tengo que decir. La verdad, jugó súper bien con guillotina. Ok, la en lo que no me gusta. Estuvo que perdido. Muy cerca, amigos, muy cerca, pero perdimos. Segundo lugar, no tan mal. 35 puntos y 105 calaveritas. Nada mal. Segundo lugar. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por ver mis videos y por apoyarme. Muchas, muchas gracias. De verdad, es algo que se los agradezco. Comenten. Y pues ya saben que aquí estoy para contestarles sus comentarios, lo que gusten, todo ahí abajo. Y pues, ¿qué otra cosa les puedo decir? Pues seguiremos igual subiendo juegos de Metal Slug. Ya sé que les aburren algunos donde los ven de plano, pero pues está muy bueno. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.